Este niño se parece mucho a mí. La historia del niño monstruo no se detiene. Y la verdad, tampoco. Pero lo que sí sé es que ese niño fue compañero de curso de mi hermano Luciano. Desatando enfrentamientos. ¿Acaso no sabes que el hijo mayor de Ezequiel Alvarado fue el compañero de escuela de mi hermano y del niño monstruo? Y sospechas. Usted está escondiendo algo. El rostro de la venganza en su semana.